Muchísimas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. En este momento tenemos el segmento Ecuador Prevenido, bajo la dirección del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Y vamos a hablar de un tema muy interesante, la vinculación de la Cruz Roja con todo el trabajo que está realizando el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos. Y para hablarnos un poquito más del tema, tenemos la visita de Mauro Crespo, de la Cruz Roja, y de César Jaramillo, que anteriormente ya nos ha visitado en este segmento. Estimado César, buenos días. Muy buenos días, Daniel. Como siempre, es un gusto estar aquí en Misión Televisión. El día de hoy hemos considerado poder hablar del trabajo que realiza Cruz Roja Ecuatoriana conjuntamente con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Buenísimo. Cruz Roja trabaja específicamente con nosotros en tema de capacitación de voluntarios de protección civil. Como vimos la semana pasada, los voluntarios tienen un proceso de capacitación. Parte de ellos es en temas de primeros auxilios y atención prehospitalaria. Entonces ahí Cruz Roja nos ayuda muchísimo con la formación de nuestros voluntarios. Perfecto. Tengo entendido, estimado César, que la vinculación que hace la Cruz Roja con ustedes es a nivel nacional. Cruz Roja Ecuatoriana pertenece al Sistema Descentralizado de Gestión de Riesgos. Es parte de todo este proceso de capacitación. También actúa en otros ámbitos ya a nivel de gestión de riesgos, en atención a emergencias y desastres. Entonces, obviamente, está siempre acompañándonos a nosotros en todos los accionarios. Perfecto. Tengo entendido que hay algunos tips, algunas sugerencias, algunos procedimientos que nosotros deberíamos saber prácticamente como cultura general. Lamentablemente no es así, no pasa en la sociedad en general. Entonces, más o menos, ¿qué tips ustedes nos podrían dar para estar un poquito más informados del tema? Y sobre todo, pues, si es que en un momento dado tenemos algún tipo de emergencia, poder socorrer, ayudar a la víctima para posteriormente que sea trasladado a un centro médico ya para su tratamiento. Sí, es importante, Daniel, considerar que en este caso los primeros auxilios es parte fundamental de toda persona, todo ciudadano debe de saber. Uh-huh. Es la ayuda inmediata que se da cuando una persona ha sufrido un accidente o alguna situación peligrosa. Uh-huh. Sí, entonces es importante que los ciudadanos sepan, como primeros respondientes, saber qué hacer en caso de que una persona se cayó, se desmayó. Entonces por eso hemos traído estamos con la presencia de Mauro, que es médico y voluntario de la Cruz Roja Ecuatoriana. Entonces, ¿quién mejor que él para que nos pueda enseñar qué hacer en caso de alguna emergencia? Buenísimo. Bienvenido, Mauro. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Es muy importante que nosotros sepamos esos tips básicos. No estamos exentos a presenciar algún tipo de accidente. Gracias. Y obviamente en ese momento, segundos o minutos cruciales para poder socorrer a la víctima. Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar tú? Por supuesto que sí. Como bien dijo César, los primeros auxilios es la ayuda oportuna e inmediata que vamos a dar a una persona que ha sufrido un accidente, un evento adverso. Uh-huh. Lo más común y lo que más podemos presenciar son los famosos desmayos. Desmayos, perfecto. Entendamos que un desmayo es la pérdida de irrigación sanguínea dentro de lo que es el cerebro, lo cual provoca el desplome de la persona. Lo primero que se hace en estos casos es primero colocar al paciente o a la persona en una superficie completamente plana, recostada sobre su dorso. Sí, y una vez que está recostada sobre su dorso, pues, levantar los pies. Esta posición se llama Trendelenburg. Levantar los pies en una posición por encima del cuerpo del paciente ayuda a que haya un mejor retorno circulatorio desde las extremidades inferiores hacia el cerebro y, por tanto, una oportuna y mejor recuperación del paciente. Perfecto. Entonces, si alguien se desmaya, lo acostamos boca arriba y subimos un poquito los pies. Podemos poner tal vez algún almohadillado, exactamente. Ah, perfecto. Sí, ese sería uno de los tips. Uno de los más recomendados, esperando que obviamente el paciente dentro de unos 3 a 5 minutos recobre normalmente su estado de conciencia normal, ¿sí? En caso de que esto no funcione, lo que se hace es colocar en la posición lateral de seguridad, ¿sí? Yeah. La posición lateral de seguridad me ayuda para que en caso de que mi paciente empiece con una salivación excesiva, tenga mareo, náusea o vómito, se atragante con sus propias secreciones. Ah, perfecto. Y cuando le ponemos en una posición lateral, ¿puede ser cualquiera de los dos lados? Sí, cualquiera de los lados. Entendamos que no hay ninguna lesión en sus extremidades, nada de esto. Es un desmayo por obvias razones. Cualquiera de los lados. Buenísimo. Y hasta eso, obviamente, ya está viniendo a la ambulancia. Exactamente. O a donde nosotros. Alguien se encarga del llamado al 911 y probablemente la oportuna respuesta del servicio de emergencia. Perfecto. ¿Qué otros tips tal vez nosotros podríamos considerar? Claro, justamente he traído un muñeco. La idea de esto es hacer el manejo de una persona que ha sufrido una parada cardíaca. ¿Sí? Ya. Ahora, ¿cómo
¿cómo yo identifico primero este tipo de situaciones? Exacto, es un paciente que se desploma, como acabo de decir, ¿no es cierto? Se ha desplomado y lo primero que yo hago es buscar respuesta de este paciente. Entonces, ¿qué hago, no es cierto? Identifico con voz alta y clara, buscando un estímulo físico y uno verbal, ¿no? Señor, señor, ¿se encuentra bien? ¿Sí? De esta manera. Hablo con él, le estimulo y lo que hago directamente es tomar el pulso. Perfecto. En un tiempo mínimo de 5 segundos y máximo de 10 segundos, yo identifico si mi paciente tiene pulso. De la misma forma, mientras yo estoy tomando el pulso, mi visión va directamente al pecho del paciente para ver si este se está expandiendo, es decir, está respirando adecuadamente. Ah, perfecto. Tener en cuenta que a veces hay momentos en los que el paciente no tiene pulso y no respira, pero se ve como si estuviese boqueando o jadea. Eso no es una respiración normal o una respiración adecuada. Eso como tal no se identifica que el paciente esté respirando adecuadamente. Si yo tomo el pulso e identifico, ¿cierto? Señor, señor, ¿se encuentra bien? Y no me responde luego de 10 segundos, inicio directamente con las compresiones cardíacas. Perfecto. En este, ¿cómo sería el procedimiento de las compresiones cardíacas? Las recomendaciones para hacer el RCP son las siguientes. El paciente sobre una superficie completamente rígida, nunca sobre un colchón, nunca sobre un almohadillado, directamente sobre el piso si es que es necesario. Y lo que hago es colocarme frente al paciente, es decir, al lado de él, ¿sí? Identifico el punto de compresión, que por lo general es la línea intermamilar o la de los pezones. Dejo una línea imaginaria y sobre el esternón pongo el talón de la mano de esta forma. Ahí. ¿Sí? Muy bien. Exactamente. Repito, ¿no es cierto? La línea intermamilar o la de los pezones. Perfecto. Sobre el esternón, el talón de la mano, de esta manera. ¿Sí? Mi otra mano, entrelazando la otra, se coloca por encima. Perfecto. Sí, de esta forma yo me coloco espalda recta, brazos rectos, ¿sí? En una buena postura para dar RCP. Y lo que hago simplemente es hacer presión con el talón de la mano. Perfecto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. El ritmo de las compresiones se dice que aproximadamente es de 100 por minuto. ¿Sí? Y en un paciente adulto, la fuerza que yo debo aplicar para una compresión es de por lo menos 5 centímetros que se presione el centro del pecho. 5 ¿sí? centímetros. Al menos 5 centímetros en un adulto. Perfecto. En un adulto. Estamos hablando de 100 presiones por minuto, entonces las 30 es rápido, ¿no es cierto? Exactamente. Pues, perfecto. Sí. Entendamos entonces que el RCP no es solo compresión, sino una combinación de compresiones en el pecho y ventilación. ¿Sí? Entonces, luego de que yo hago las 30 compresiones, lo que hago es pinzar la nariz. ¿Sí? Perfecto. Nunca se tiene contacto directo con el paciente, por lo tanto, lo adecuado sería tener una mascarilla o algún tipo de material que me sirva para no tener el contacto de mis labios con los del paciente. En este caso, si estoy en la calle, obviamente no voy a andar llevando ningún tipo de material. Lo que hago es pinzo la nariz con mis propios dedos. Hago una especie de... Le cubrimos la boca. Sí, cubro los labios y lo que hago es dos ventilaciones, ¿no? Ah, perfecto. Y continúo con el procedimiento. De esa forma ya no se tiene contacto directo con el paciente. Exactamente. Ah, buenísimo. Así es. Eso sería lo que es en cuanto al RCP. Este procedimiento de 30 compresiones, dos insuflaciones, se hace 5 veces. Lo que nosotros conocemos como 5 ciclos de RCP. Luego de eso se tiende a reevaluar al paciente y entendamos que mientras se ha estado haciendo este procedimiento, ya se comunicó con el 911 y ya está el servicio de emergencia en camino. Perfecto, estaríamos hablando de 30 pulsaciones, son rápidas, quiere decir si son 100 pulsaciones por minuto, las 30 deberíamos hacerlo en 15, 20 segundos, ¿no? Súper rápido. Después le tapamos la nariz con la una mano y con la otra cubrimos los labios para que no haya contacto y soplamos. ¿5 veces? No, 2 veces. ¿2 veces? Sí, 2 insuflaciones. 2 veces. Y este procedimiento lo repetimos 5 veces. 5 veces, así es. Ah, muy bien. De esa manera, pues obviamente estamos... Sabemos que en la parada cardíaca el corazón no funciona, ¿sí? Por ende tampoco la ventilación. En este caso, mis manos, yo soy el corazón y los pulmones de mi paciente. Ah, perfecto. Y otro tip muy importante que nosotros tenemos que sentir... que se está hundiendo el pecho aproximadamente 5 segundos, si es que es un 5 centímetros, si es que es un adulto. Exactamente. Y por ejemplo, en personas, no sé, adolescentes o niños. En adolescentes igual, se mantiene los 5 centímetros y en niños es de por lo menos 2 pulgadas de su diámetro anterior posterior del tórax, que aproximadamente son
4 centímetros. Ahí es un poquito menos. Sí, exactamente. Perfecto. ¿Y qué otro tipo de incidentes nosotros podríamos tal vez presenciar para que tú nos ayudes con algunos otros tips? En ese caso, otros incidentes más comunes son las convulsiones. Perfecto. ¿Sí? Tenemos que hay pacientes que convulsionan en cualquier momento sin tener un previo aviso de lo mismo. Uh-huh. Lo primero que se hace en esos momentos, igual, la convulsión es un proceso que se encuentra a nivel del sistema nervioso central, a nivel de nuestro cerebro. Lo primero que se hace es retirar cualquier objeto con el cual mi paciente se pueda golpear. Listo. ¿Sí? Tratar de cubrir lo que es la cabeza con un tipo de almohadillado para que no golpee la misma contra el piso. Perfecto. Y esperar que la convulsión ceda. ¿Sí? La convulsión no va a pasar porque yo le diga que se detenga o algo por el estilo. ¿Sí? La convulsión va a ceder por sí sola. Uh-huh. Luego de que termine la convulsión, por lo general el paciente se siente muy fatigado, bastante cansado, agotado, inclusive irritable. Uh-huh. Luego de eso, lo que yo hago es, si es que usted tiene mucha salivación, colocar en una posición lateral de seguridad de igual forma para que toda la saliva vaya hacia el lado lateral. Otra de las recomendaciones que se puede hacer en estos casos es que se dice o se ha escuchado que se debe colocar algo a nivel de la boca para que no se muerda. No se muerda, exactamente. Perfecto. ¿Ya? Realmente eso no se recomienda como tal, debido a que si yo pongo un objeto, sea rígido, hablando a nivel de la boca, tengo el riesgo de que este objeto se rompa y mi paciente broncoaspire. Ah, ¿sí? Ya, ¿qué quiere decir eso? Que se tragante con el objeto que yo puse a nivel de la boca. Entonces, mejor dejar que la convulsión ceda por sí mismo y obviamente mientras se está convulsionando, tener en cuenta que podemos llamar al servicio de emergencia para que tenga mi paciente. Mauro, muchísimas gracias. El tiempo nos queda corto para conversar de tantos tips. Si es que las personas de repente quieren buscar un poquito más de información, ¿en dónde pueden tal vez contactarse? ¿Alguna página web? ¿Tal vez hay la posibilidad incluso de descargar algún tipo de catálogo de primeros auxilios? Exactamente. A nivel de las redes sociales, dentro de lo que es Cruz Roja Ecuatoriana Junta Profesional de la SOAI, se encuentran todas las directrices sobre lo que son cursos que se ofertan, se manejan a nivel de la institución y así como el manual de primeros auxilios básicos que manejan. Buenísimo, muchísimas gracias, estimado Daniel, Mauro. Muchas gracias. César, gracias también por la visita. No sé si tal vez quieran compartir algún último mensaje sobre este tema que hemos hablado. Sí, cualquier información o cualquier duda que tengan los televidentes pueden visitar nuestra página que es www.gestionderiesgos.gov.es o seguirnos en Twitter también que estamos que es @riesgos_s. Entonces ahí está toda la información, siempre estamos subiendo información de qué es lo que debe de saber la ciudadanía y cómo debe estar preparada. Entonces es importante que cada vez nos vayamos preparando más ante cualquier situación de emergencia. Claro que sí, coincido contigo. Muchísimas gracias por la visita. Gracias, amigas y amigos, entonces, muy importante, ¿no?, seguirnos informando sobre estos tips de primeros auxilios. Uno nunca está exento a presenciar este tipo de incidentes, tal vez con una amistad, tal vez con un familiar o simplemente con alguna persona que está caminando por la calle. Es por eso que les invitamos a que visiten los contactos y las redes sociales en donde muy gentilmente nos acabaron de compartir esta información. Y también la próxima semana estamos con más tips, más información, más temas de seguridad para que ustedes se vayan informando. Seguimos adelante con más de Vivención. Unción TV y el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias presentaron Ecuador Prevenido.